Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Román Berudo 2 y estamos en otro partido de modo club, que como ya dije, pues iré subiendo, no todos, pero alternativamente, ¿no? Un poquito, pues siempre que haya algún partido emocionante, pues os iré contando cómo nos va en liga al club en el que juego, Grimei, ¿vale? Ahora en este partido, en esta ocasión, ya estoy jugando como extremo izquierdo, ahí tenemos a mi virtual pro Lee Chun-so, ¿vale? Que intenta darlo siempre todo, el pobre no llega a todo lo que se le pide, pero bueno, poquito a poquito va mejorando, y en este caso nos enfrentamos a Chilenas, bueno, un equipo que está actualmente segundo clasificado en FVPA, ¿no? Nosotros la verdad es que no vamos demasiado bien, no sé exactamente cuál es la posición, pero octavos, novenos, por ahí andaremos, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el anterior partido también conseguimos la victoria, conseguimos los tres puntitos, parece que hemos encontrado ese puntito, parece que hemos encontrado ese buen juego, ¿vale? Y conseguimos ganar a Angel of Death, que también fue un partidazo. Lo que ocurre es que no quisimos, no lo quise poner, ¿vale? Porque como ya habíamos jugado contra Angel of Death en Copa, pues no era plan de repetir otra vez contra el mismo equipo, ¿no? Que iban a pensar también los amigos de Angel of Death. Así es que, bueno, el caso es que conseguimos esos tres puntitos y ahora tenemos este partido muy difícil y muy importante para nosotros para poder, sumar esos puntos. Fijaros ahí Kaiser, nuestro portero, qué genio, ¿eh? Qué genio, dos paradas prácticamente en la misma jugada, dos paradas cruciales, decía, ¿no? Prácticamente para el partido. Ahí está el remate de cabeza que no llegamos a enganchar y bueno, así se acaba la primera parte. La verdad es que poquito por los dos lados, bastante respeto y mucho juego, digamos, en el centro del campo, un tuya mía, un toma y daca, ¿vale? Bueno, el caso es que con ese resultado se llegaba al descanso, 0-0. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? De este modo. Claro, al controlar los jugadores, tú, incluido el portero, eso es muy bueno, ¿no? Porque no dependes de que si el portero la ha parado porque la máquina ha querido, por si tiene suerte o no tiene suerte. Aquí el portero hay que demostrar, ¿no? Que el portero también cuenta, o sea, el portero también para o el portero también la caga, ¿no? A veces un portero la caga más que incluso que la máquina, ¿no? Y muchas veces es mejor jugar sin portero y ya está. Pero en este caso Kaiser, bueno, estuvo súper atento, súper dentro del partido, súper metido en el partido. Fijaros otra jugadita ahí, Lee Chun-so, ojo que la tiene él, no hizo mucho en este partido, la verdad es que ha estado un poquito desaparecido, como todos en general, porque ya digo, no hubo muchas ocasiones, pero bueno, ahí ese tiro que paró bien el portero de Chilenas, ahora ese tiro de Wolo, ¿vale? Que del Virtual Pro de Wolo, que bueno, que también ataja a su portero, que también hizo una gran actuación. Y bueno, poquito a poquito nos veníamos arriba, como estáis viendo, el partido ha sido bastante neutro, pero sí que es verdad que en esta segunda parte, sobre todo eso, pues hasta más o menos este minuto, no, pues estáis viendo que nos hacemos un poquito con el control y en este corner llegaría el gol. Ahí se acerca Lee Chun-so y con esa cola de vaca, con esa remembiña, pone el centro para que Marquitos otra vez, de nuevo el pichichi del equipo consiga ese gol y veis cómo me busca, Oh, y aquí hay algo más que amor, Fijaros cómo la remata, cómo la pone en el palo derecho y el portero pues no puede hacer nada. Y conseguimos ese 1-0 o 0-1, mejor dicho. Y bueno, pues ahora, minuto 78, comienza el asedio de Chilenas hacia nuestra portería. Pero ya veis que Kaiser, bueno, pues puede con todo, ¿no? Era su día, lo paraba absolutamente todo. Muy atento en todo momento, muy concentrado. Fijaros, nuevo córner, una y otra vez, ¿vale? Eran continuados los córners, uno y otro y otro y otro. Y no podíamos deshacernos del balón, ¿no? Tirarlo hacia su campo, aunque fuera. No había forma. Y uno y otro córner, y uno y otro córner. Así todo el rato. Y la verdad es que, bueno, pues muy bien la defensa y muy bien, como acabáis de ver, Kaiser. Hasta que al final, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Penalti. Ahí tenemos el penalti. Bueno, ya sabéis, ¿no? Esto de que el defensa que ha hecho el penalti, pues si yo no he hecho nada, ¿no? Bueno, esto es FIFA, ¿no? Ya sabemos. Pero ahí estaba Kaiser. Kaiser, te queremos, tío. Te queremos mucho. Fijaros qué parada, sí, señor. Cómo consigue atajar ese penalti a Chilenas. Y deja, bueno, pues el partido, más emocionante imposible. Porque ya digo que el asedio ahora de Chilenas es total. Con los corners una y otra vez.
Pero bueno, ya falta poquito, así es que hay que aguantar como sea. Vamos, chavales, ahí a defender como jabatos, ¿vale? Aunque subamos al ataque también, porque por supuesto nunca hay que renunciar al ataque. Pero bueno, prestar un poquito más de atención a la defensa. Ahí me meto, fijaros, por intentar ayudar. Se mete Lee Chun-soo ahí entre los defensas y, bueno, acaba hasta estorbando, ¿no? Bueno, último corner prácticamente, última jugada prácticamente. Minuto 90, ganamos 0-1. Para nosotros son importantísimos esos puntos. Claro, para chilenas también lo serían, ¿no? Pero para cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, fijaros que hasta su portero se anima a subir, a poner ese balón ahí. ¡Ojo! Bueno, no pasó nada. La verdad es que muy bien. Un partido muy bueno, más que vistoso, muy emocionante, ¿vale? Muy emocionante, yo creo que para ambos equipos, ¿vale? Para nosotros, desde luego, fue una alegría tremenda. Y bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy, hasta aquí ese Chilenas 0 Grimei 1. Espero que os haya gustado, que apoyéis esta serie de modo club, ¿vale? Os iré subiendo cada cierto tiempo. Un saludito, chao, chao.